Hemos concluido una semana de celebración de los 80 años del preescolar, del jardín infantil, de lo que en 1934 se llamó el Kindergarten. El Kindergarten es el primer jardín público, mixto, y en esos años eso era una innovación. Esto que tenemos aquí debe ser ejemplo de lo que deben tener todos los niños y niñas del país. Ha sido muy agradable porque se ve plasmado todo lo que nos enseñan en la universidad, donde lo más importante son los niños, lo que es la exploración, la diversión, a partir de sus aprendizajes significativos. Continuar con esa felicidad, con esa propiedad en que nosotros, ¿verdad?, trabajamos, con ese entusiasmo a los niños. Que los niños especialmente se divierten, juegan. Las profesoras comparten mucho con los niños. Ha sido muy fantástico la educación. Mi hijo estuvo estudiando también aquí en preescolar y ahora mi nieta, me parece fabuloso que esto que sea como una tradición, ¿no? Tenemos que ver al colegio jalonando en todas las regiones de Colombia esta idea que hace 80 años nació. Todos los niños tienen derecho a un mundo feliz. Y a los niños, pues, que amen su colegio, que lo quieran como lo quiero yo, porque para mí de verdad es mi segundo hogar. La enseñanza es espectacular, entonces nos ha parecido muy, muy bonito este colegio, este jardín. Y ojalá siga en esa misma tónica, ¿no?, de progreso y de seguir cumpliendo a más años, sería fabuloso. Felicitamos al colegio por todo lo que han alcanzado y que esperamos que no sea una celebración más, sino muchísimas más las que vengan. Aquí estamos celebrando estos 80 años, esperando que el país pedagógicamente podamos contarle cómo trabajamos para que se extienda al resto de la educación pública.